Bienvenidos a una semana conmigo. Os vais a dar cuenta de que mi semana es muy simple, un poco monótona, pero bueno, espero que os guste igualmente. Ya he terminado de desayunar, se me olvidó deciros la hora que es. Me he despertado a las 8 de la mañana y ya se me han hecho las 9. Y también os quería decir una cosa, y es, en este vlog no va a ser muy realista que digamos porque lo estoy grabando con el móvil. Por tanto, en ningún momento me vais a ver usando el móvil porque lo estoy usando para grabar. Entonces no es completamente realista porque yo durante el día pues obviamente cojo el móvil. No muchas veces, pero sí que lo cojo. Entonces no creáis todo lo que vais a ver en este vlog. O sea, va a ser lo más natural posible, pero en cuanto a ese aspecto, no del todo. Ordenador, aquí es donde me vais a ver la mayor parte del tiempo en todo este vlog. Y lo primero que voy a hacer lunes por la mañana es entregar unas cosas que terminé el fin de, pero no lo he entregado todavía. Y voy a hacer facturas, tanto hacerlas como pagarlas. Vamos allá. Os cuento. Ya he hecho facturas, me falta por enviar una, que no me han dado el correo y todavía no puedo enviarla. Y ahora estoy descargando archivos para un nuevo vídeo y bueno, pues mientras se descargan, pues os cuento cositas. Como veis, me he puesto la bata, me he puesto esto, soy muy friolera la verdad. Y las manos, con el frío, mira que no estamos en invierno todavía, pero las manos se me secan y se me hacen grietas y heriditas, entonces me lo tengo que poner. Me lo compré hace poco, la verdad me gusta. Viene así con esto, si quieres lo sueltas por aquí y te puedes tapar los dedos si quieres. Me parece súper práctico porque sobre todo mi trabajo, que es estar sobre todo con el teclado, se me congelan más las manos todavía. Y si tengo las manos congeladas, tecleo más lento y eso no es productivo. Y pues nada, ahora cuando termine de descargar los archivos, voy a publicar un short en mi canal de YouTube. Publico TikTok y short, que es lo mismo. Es el mismo vídeo, pero en diferentes plataformas. Tengo que pagar todavía la factura que me ha llegado. Y bueno, ya os voy contando después. Vale, son las 12:30 y ahora voy a ponerme a editar unos anuncios que tengo que entregar ya. Entonces voy a hacer eso durante este tiempo. Vale, chicos, se me acaba de liar el día porque son las 2:30, acabo de terminar de entregar los anuncios y yo tenía pensado cocinar lentejas. Lo que pasa es que si cocino lentejas ahora, pues voy a comer sobre las 4 de la tarde, básicamente. Pero es que he estado mirando más comida y es que como ya tenemos que ir a comprar, no hay casi comida. Entonces voy a tener que hacer las lentejas y pues voy a comer un poco tarde, pero igualmente no tengo mucha hambre, así que puedo aguantar. Las lentejas tardan como una hora en cocerse. A mí me gusta hacer cosas mientras para aprovechar el tiempo. He fregado los platos y os quiero enseñar mis libros, que los tengo por aquí. Por aquí tengo mis favoritos de Agatha Christie. Bueno, en realidad mis grandes favoritos son este, este, este y este. Los demás también me gustan, pero no tanto como estos que os he señalado. Y este, no me gusta mucho la historia, pero me gusta mucho la portada, porque han hecho una combinación de gris con dorado que me encanta. Y por eso me lo quedo. Y aquí están mis favoritos, como veis aquí con el sujetalibros de
Agatha Christie. Y luego por aquí tengo, mirad, por aquí están arriba libros de finanzas y desarrollo personal y filosofía y cosas así. Y por aquí están los libros de narrativa, ficción y todo eso. Y aquí hay también algunos de Agatha Christie. Hay tanto libros que me he leído como libros que no me he leído. Vale, por aquí tengo algunos que me he leído. Por ejemplo, las dos autobiografías todavía no me las he leído. Y por aquí, ¿cuál no me he leído? De aquí me he leído todos, creo. Me he leído Matar es fácil, me he leído Destino desconocido. Todos estos me los he leído. Y luego este me falta por leer y este también. Y ya, esos también me los he leído. Y luego todos los que sobran, todos los libros que me tengo que leer de Agatha, los tengo en una caja de plástico. Ahí están dentro todas las cajas. Ahí abajo de la cama. Creo que es este. No, aquel. Creo que es aquel. Y pues os decía esto porque me voy a poner a leer. Y ahora me estoy leyendo este. El de las manzanas. Lo llevo por aquí. Básicamente me lo voy a acabar ya. He de decir que yo soy una persona. A ver, me voy a enfocar a mí. Eso, que yo soy una persona que con todos los libros de Agatha me pasa lo mismo, que es la primera mitad del libro la leo súper lento, porque todavía estoy conociendo a los personajes, todavía la historia me tiene que enganchar, entonces me leo un capítulo por día. Pero una vez paso la mitad, acercándome al final, ahí es cuando las cosas se empiezan a poner, por lo general, muy interesantes y me puedo acabar el libro en 2 días, porque me leo más de un capítulo por día. Pues con este libro lo que me está pasando es que, mirad, voy por más de la mitad y no me genera esa intriga de querer acabármelo ya. Quizás por la forma en la que está escrita, quizás porque no es como me lo estaba esperando. No sé cómo va a acabar este libro, de momento va bien, pero no es algo. No es eso que tú dices, vale, cada capítulo acaba y me deja con la intriga de ir al siguiente. En este caso no. Así que bueno, durante esta semana me lo acabaré seguramente y no puedo decir lo que me parece porque para eso ya están mis vídeos de wrap-up, pero sí que veréis más o menos como unas primeras impresiones de lo que opino de este libro. Bueno, chicos, son las 6. Después de comer, tenía mucho sueño y me tumbé para dormir. Y bueno, no me conseguí dormir. Y hace poco me han entregado un paquete de un pedido que hice por Black Friday. Y bueno, nada, son tres tonterías. Son maquillaje, bronceador. Este es un iluminador. Se verá fatal. Y este es un colorete. Y bueno, yo no entiendo mucho de esto porque, siendo sincera, nunca. Bueno, veces contadas me he maquillado las mejillas, nunca lo hago. Entonces estoy emocionada porque voy a añadir más cosas a mi rutina de maquillaje. Y pues lo vais a ver vosotros también, porque no sé si. Para esta semana tengo que publicar un vídeo que es sobre libros para empezar a leer a Agatha Christie. Y todavía no lo he grabado, por tanto lo tengo que grabar esta semana. Entonces vosotros lo vais a ver. Vais a ver el behind the scenes de uno de mis vídeos. Y pues para ello me maquillaré, porque me gusta ponerme bien. Bien guapa cuando voy a grabar vídeos. Y mañana me tiene que llevar otro paquete, que bueno, que ya veréis lo que es. Y ya después, a las 8, vamos a ir a comprar, porque hay muy pocas cosas. Bueno, yo voy a empezar encendiendo el ordenador. Me habéis visto hacer algunas tareas de casa. Quería sacar la basura, pero hace un viento que no sé si lo estáis escuchando. Pero es que no quiero ni abrir las ventanas. Así que nada, ya lo tiraré cuando se calme un poco el viento. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Quiero actualizar un poco el calendario, porque hace tiempo que no lo hago. Por aquí tengo mi agenda con las tareas diarias. Todavía no he hecho nada de la agenda. Voy a tachar una cosa que no la voy a poder hacer hoy. Bueno, para hoy
Voy a empezar el día terminando de editar un reel que en realidad debía haber entregado ayer. Pero bueno, lo voy a terminar ahora. También voy a editar un short para mi canal. Esta semana estoy subiendo short todos los días. ¿Por qué motivo? Porque he subido un vídeo que para mí es muy valioso. Sé que no está bien decir eso de uno mismo, pero para mí yo siento que ese vídeo vale mucho la pena. Entonces, ¿qué pasa? Que está teniendo muy pocas visualizaciones y yo creo que no se lo merece. Me refiero al de... ¿cómo le he puesto el nombre? Le he puesto, creo que quieres emprender, no lo hagas sin saber esto. Ese vídeo está teniendo menos visualizaciones de lo que yo esperaba. Entonces dije, vale, ¿cómo vamos a hacer que esto tenga más tráfico, no? Por así decirlo. Voy a estar subiendo shorts de ese vídeo, entonces se me ha juntado con los que yo suelo subir todas las semanas, que yo suelo subir siempre lunes, miércoles y viernes. Y esos días estoy publicando shorts de vídeos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo con los shorts voy un poco atrasada. Entonces estoy publicando shorts de vídeos que publiqué hace meses. Entonces ese vídeo que lo publiqué la semana pasada, quiero empezar a sacar shorts para atraer más gente a ver el vídeo. También hoy en principio voy a grabar, ¿vale? Voy a grabar dos vídeos, uno que lo voy a publicar esta semana y otro para la semana que viene. Bueno, por aquí tengo también, tengo que recortar un vídeo, solo recortarlo y enviarlo. Voy a seguir avanzando con otros vídeos y también tengo que editar un podcast. Creo que lo voy a empezar a hacer hoy porque lo tengo que entregar el jueves. Entonces si lo entrego antes pues me quedo más tranquila. Y pues nada, vamos a empezar con ese reel. Chicos, el viento que hace por aquí es espectacular. Me acaba de tirar el armario exterior al suelo. Bueno, son las 1 de la tarde, voy a empezar a hacer la comida y os voy a enseñar a hacer pollo con tomate. Ya he descongelado el pollo, vale, son alitas. Y voy a empezar haciendo el arroz. Si queréis saber cómo se hace el arroz, os dejo mi cuenta de Instagram porque ahí publiqué en un reel cómo hacer arroz en olla, ¿vale? Así que voy a empezar por eso. Y el pollo os voy a enseñar cómo hacerlo aquí en este vídeo, en este vlog. Vale, son las 3 de la tarde y me tengo que dar prisa para maquillarme porque si quiero grabar hoy tengo que hacerlo ya. Porque a las 5 de la tarde empieza a oscurecer y como yo grabo con luz natural, pues dependo del sol, de la luz del sol. Tengo 2 horas, espero que me dé tiempo porque quiero grabar 2 vídeos, ya lo he dicho antes. Como que soy muy alta, ¿no? Que no entro en el plano, tío. Soy muy alta, me tengo que bajar un poco para que me veáis bien. Vamos a probar el iluminador. Esto me da un poco de miedo porque nunca lo he hecho. Nunca me he puesto, en mi vida me he puesto iluminador. Se supone que va aquí, ¿no? No está mal.
Vale, chicas, os quiero pedir consejo sobre un labial que me gusta mucho, que es este Super Stay Matte Ink de Maybelline New York. Lo que pasa es que es de larga duración, por tanto, cuando me lo pongo, obviamente no transfiere y eso me gusta mucho. Lo que pasa es que a la hora de quitármelo, me lo quito con el desmaquillante y tengo que frotar mucho para que salga. Y eso no me gusta porque mis labios son muy sensibles, ¿no? Entonces, ¿hay algún truco para quitar estos labiales de larga duración? ¿Hay algún producto específico para quitarlos? Me gusta mucho, pero no me lo pongo mucho por eso, porque luego me cuesta mucho quitarlo. Para hoy me voy a tener que poner otro. ¿Qué tal? ¿Os gusta mi maquillaje? ¿Os habéis dado cuenta que siempre me maquillo igual? No sé si se notará que me he maquillado las mejillas. Yo me lo noto, me noto como algo aquí que no estoy acostumbrada a ver. Y pues lo que voy a hacer ahora es obviamente peinarme. Y algo que hago yo no me plancho el pelo cuando lo tengo tan largo. No es tan largo como a veces lo he tenido, pero sí que es verdad que yo hace meses lo tenía por aquí, ¿no? Cuando es muy corto, queda muy bien cuando lo planchas todo. Pero cuando es más largo, tardas más y pues no hace falta, porque mi pelo tampoco se ondula un poco, como veis, pero me gusta. Y lo único que hago es plancharme la zona de delante, esta zona de aquí, y con eso ya yo me veo divina, la verdad. Al final conseguí levantar el armario. La verdad es que no pesa mucho. Yo creo que por eso lo tira el viento. Ay, se han caído todas las maletas. Pero bueno, he puesto esa tabla ahí. A ver si aguanta. Ya se ha torcido un poco. Pero como que todo se ha puesto de manera estratégica para que no se caiga, ¿eh? Bueno, yo espero que no se vuelva a caer ese armario, porque se ha abierto y se ha caído todo. Y lo he tenido que ordenar de nuevo. Bueno, espero que no se vuelva a caer. Vale, son las 6 de la tarde. Hace como una hora que terminé de grabar. La verdad que hoy he grabado muy rápido porque son vídeos cortos. Hay veces que me tiro una hora solo para grabar un vídeo. Bueno, os quería enseñar lo que os dije que me faltaba por llegar un paquete. ¡Me encanta! Es para hervirme el agua para cuando me vaya a tomar test. Vamos a verlo. Vale, aquí está la base. Me flipa. Comenzamos el miércoles y el armario otra vez ha decidido que es mejor estar en el suelo. Sinceramente, se va a quedar ahí porque para qué levantarlo si se va a caer otra vez. Vale, os cuento, son casi las 10 de la mañana. He estado haciendo como algunas gestiones, que es como lo llamo yo, que es responder algunos mensajes, algunos relacionados con trabajo, descargarme algunos vídeos. También tengo que liberar un poco de espacio del ordenador porque se me está llenando. He estado llamando al gimnasio porque me voy a apuntar hoy. Es algo que llevo pensando hacer bastante tiempo y lo he ido dejando porque yo hace poco me mudé y como he cambiado de ciudad, pues me tengo que apuntar al gimnasio. Y pues todavía no lo había hecho y hoy va a ser el día, hoy va a ser el día en el que me voy a apuntar. A ver qué tal, porque nunca he ido al gimnasio sola. Estoy saliendo de mi zona de confort, pero vaya, muchísimo. Pero bueno, yo creo que va a salir todo bien. ¿Y qué voy a hacer ahora? No sé si voy a liberar primero espacio del ordenador. Tengo que publicar un short, que ya lo tengo editado. No sé si voy a avanzar un poco con mi vídeo de YouTube, que tengo que publicar este sábado. Voy a hacer esas cosas por la mañana y ya por la tarde vamos a ir al gimnasio. Bueno, pues ya son las 4 de la tarde. Quiero ir al gimnasio sobre las 5 y media o algo así. La verdad que está a 20 minutos andando, entonces mientras voy y tal, se me hace a las 6 o incluso más, porque como me tengo que apuntar, bueno. Y pues mientras voy a estar editando un vídeo, un trocito de un vídeo que tengo pensado entregarlo hoy. A ver si me da tiempo. Yo creo que no me va a dar tiempo, pero bueno, cuando vuelva por la noche lo termino.
Bueno, pues ya estoy por casa. Madre mía, no hay nada como estar en casa, Hace un viento fuera. Bueno, increíble. ¿Qué os iba a contar? Es que no sé si os pasa a vosotros, pero es que no sé hacer más de una cosa a la vez. He ido al gimnasio y de paso he aprovechado de tirar la basura. Y bueno, pues resulta que el gimnasio es un poco más pequeño de lo que esperaba. Entonces, bueno, no estoy completamente satisfecha, pero bueno, para empezar no está mal. Así que voy a probar un mes ahí y si no me convence, pues me pasaré al otro. Lo que pasa es que el otro está incluso más lejos todavía y pues tendría que ir andando. Lo que he hecho hoy ha sido cardio, que es lo que habéis visto en el vídeo, y también un poco de pierna, pero no mucho porque como hace tiempo que no hago ejercicio, pues el primer día no hay que abusar mucho porque el día siguiente vas a tener unas agujetas que no te vas a poder ni mover. Así, me estoy haciendo algo para comer porque me ha entrado un hambre. Me voy a hacer un té negro y canela. Sé que es malo tomar, bueno, no es malo, pero el té negro tiene como cafeína, pero a mí no me funciona muy bien la cafeína porque se supone que te tiene que quitar el sueño, ¿no? Pues a mí me da más sueño todavía. Sí, me voy a tomar un té y un bocadillo de chocolate. Chicos, no hagáis esto. Se supone que después del gimnasio hay que comer algo sano. Pero es que se me antoja. Os cuento una cosa curiosa. A mí no me gustaba el té. Me ves aquí tomarlo todos los días, pero a mí no me gustaba. Bueno, como sé que aporta beneficios y es muy bueno para la salud, pues dije, voy a intentar que me guste. Entonces, tomándolo, he encontrado la manera de que me guste. En otro blog ya os enseñé cuál es el truco para que os guste una ensalada, ¿no? Pues con esto es más o menos lo mismo. Tengo pensado sacar en un futuro como un vídeo de cómo construir hábitos. Es un vídeo inspirado en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Es como un manual para saber cómo aplicar hábitos a tu vida. Funciona para todo, para los hábitos que quieras implementar y para los hábitos que quieras quitar. Entonces, desde que yo me leí ese libro, estoy implementando hábitos que antes no tenía, como por ejemplo tomarme un té. Ahora voy a implementar de nuevo el hábito de hacer deporte, el hábito de leer. Creo que es el libro más práctico que tengo a día de hoy. Si os sirve de consejo, si vosotros queréis también empezar a tomar té, yo el que tomo es té chai, que ese creo que es mi favorito, y luego el té negro con canela. Os aconsejo que la primera vez que toméis té le añadáis miel o azúcar. Esto en principio no es bueno, pero al principio, si tú te tomas el té tal cual y tu paladar está acostumbrado a cosas dulces, entonces no te va a gustar el té. Eso es lo que me pasó a mí. Es como me lo tomaba y decía, pero si esto es agua con un poquito de sabor y ya está. Pero a día de hoy lo tomo y sí que le noto el sabor e incluso lo noto dulce porque he acostumbrado a mi paladar. Os recomiendo que empecéis así y poco a poco vayáis quitando dulzor. A día de hoy yo me puedo tomar la infusión sin más, la pones en agua y listo. Pero sí que es verdad que le echo leche, que eso es otro truco, que si le echas un poquito de leche fría, se enfría antes y está más bueno. Yo pensaba que era una mezcla muy rara, ¿no? Mezclar agua con leche, pero como esto ya se ha convertido en una infusión, pues sí que le puedes echar leche. Bueno, pues buenos días, comienza el jueves. Probablemente este sea el día más aburrido de la semana, porque voy a estar, yo diría que casi todo el día pegada aquí, terminando el podcast, que aparte que además del podcast tengo que sacar 7 reels del podcast y también los tengo que entregar hoy. También me gustaría terminar de editar mi vídeo para esta semana en YouTube y dejarlo ya publicado y programado para que se suba automáticamente el sábado. Bueno, ahora me voy a poner a hacer también el short que tengo que publicar hoy y también quiero ir avanzando otro vídeo que lo estoy dejando y lo tengo que ir terminando ya. Así que bueno, pues nada, vamos a empezar a trabajar y ya os voy contando si hago otras cosas. Bueno, lo iréis viendo. Bueno, pues me acabo de terminar el libro. Quería leer solo un poco, pero cuando ya estás casi llegando al final, es ahí cuando se empieza a poner muy interesante. He de deciros que se me ha hecho un poco pesado en el sentido de que antes de la mitad del libro yo ya sabía quién era el asesino
o asesinos. En este caso ha sido muy interesante porque he descubierto al asesino por su forma de hablar. No sé, sentía como que se inventaba las cosas y de repente venía con algo que no venía a cuento, o que de repente sacaba algo que no dijo antes, que parece que se lo está inventando por su forma de actuar, por su forma de hablar, y además por un hecho que ocurre que en cierto modo justifica que esa persona tuvo oportunidad de cometer el asesinato. Con eso ya yo tenía todas las sospechas o todas las pruebas, por así decirlo, para sospechar de esa persona en concreto. Como ya yo sabía más o menos quién era, sentía que luego a lo largo de todo el libro daban tantas vueltas al asunto, que se me hacía un poco pesado, porque es como, es evidente que es esta persona y están mirando por otros lados, pero no. Me ha gustado mucho el final porque sí que es verdad que ha salido con algo que no me esperaba para nada. No lo contemplaba de ninguna manera y me ha gustado en ese aspecto. Es que en este libro hay como muchas cosas mezcladas, porque como a la niña la asesinan por haber dicho que ha visto un asesinato, pues entonces se ponen a investigar asesinatos del pasado para ver cuál es el asesinato que la niña presenció, ¿no? Entonces se mezclan como muchas historias, entonces pues tú tienes que descubrir más o menos cuál es el asesinato que la niña presenció, si es que es verdad que la niña presenció un asesinato o se lo está inventando, que también es una posibilidad. Es eso, el comienzo muy bueno, el final muy bueno. La mitad del libro se me ha hecho un poco pesada, pero por lo demás, me ha gustado. Vamos a traer unos espaguetis to buenos. Os voy a actualizar un poco que no os he contado. Son las 4 de la tarde, ya he comido y ya dejé publicado mi vídeo. O sea, está programado para subirse el sábado. Ya lo he terminado de editar, he hecho la miniatura, como habéis visto. He publicado también un short, he estado leyendo. Y ahora, como me he terminado el libro, quiero coger ya el siguiente. Esto siempre me hace mucha ilusión. Y creo que va a ser el de el pudding de Navidad, porque se me ha antojado. Así que bueno, vamos a ver dónde está ese libro. Lo tengo que buscar aquí abajo, que lo vais a ver ahora. Madre mía, esto pesa. Dios, cómo pesa. ¡Oh! Aquí están todas las cajas. Hay 6, creo. Vale, esas 3 y las que están abajo. Y todas están repletas de libros. A ver dónde está el de el que estoy buscando yo. Octubre, yo creo que va a ser este, ¿no? No sé si estaba en el paquete de octubre o en el de... ¡Ah, está aquí, mira! El destino. Mira, está aquí. Dios mío, qué bonito es. Y esta parte me gusta mucho porque ahora le vamos a quitar el plástico. ¡Ay, me encanta! Es como... Es que es nuevo, es básicamente nuevo, aunque me haya llegado ya hace meses. Mirad qué bonito. Siempre que abro un libro de estos por primera vez, lo que hago es mirar quién ha hecho la ilustración. Vale, esta ilustración la ha hecho Pilar Pascual. Ahí, ahí, ahí arriba. Y también pone los relatos que tiene. Tiene el pudín de Navidad, el misterio del cofre español, el inferior, la tarta de zarzamoras y el sueño. Qué guay, nunca he abierto un libro de relatos cortos, ¿eh? Empezamos con el pudín de Navidad. Anda, mira, aquí no viene como la lista de personajes por ser relatos cortos. Ay, qué bonito, qué bonito. Son las 7, voy a hacer un pequeño break para comer algo y también me voy a duchar para despejarme un poco de tanta pantalla. Entonces, bueno, ya tengo el podcast montado, me faltaría la intro, ya tengo también los 7 reels definidos, me faltaría poner los subtítulos, la música y los movimientos de cámara y con eso ya estaría todo. Chicos, comienza el viernes, ya son las 11 de la mañana. La verdad que hoy quería ir al gimnasio por la mañana, lo que pasa que ayer me avisaron de que para hoy tenía que tener listo un vídeo y como no sabía que lo tenía que tener para hoy, pues ya me ha cambiado como todo el día. Ya entregué el podcast, entregué los reels y hoy me voy a poner a tope con ese vídeo porque lo tengo un poco avanzado y lo tengo que terminar para hoy. Tengo que también entregar otra cosa, pero es muy corta, es muy sencillo. Y pues había pensado que, porque yo en realidad no me gusta mucho ir al gimnasio por la noche, prefiero
por la mañana. Entonces yo quería ir hoy por la mañana y no va a poder ser porque tengo que hacer ese trabajo. Así que he pensado que lo mejor sería, porque yo tenía pensado hacer brazos hoy, pero he pensado que mejor voy a hacer abdomen. Y como abdomen, yo en el gimnasio no he visto ninguna máquina para hacer abdomen. Básicamente coges la colchoneta, te pones en el suelo. Pues para ponerme en el suelo, pues lo hago aquí en casa, ¿no? Entonces he pensado que hoy voy a entrenar en casa y ya mañana sábado iré al gimnasio por la mañana. Que yo tengo entendido que mañana no tengo que entregar nada, solo mi vídeo de YouTube que ya está programado. Me gustaría ir el domingo para ir intercalando día sí, día no, día sí, día no. Lo que pasa que en la suscripción en la que estoy yo no puedo ir al gimnasio por el domingo. Así que nada, vamos a trabajar y ya iréis viendo si hago otras cosas más interesantes. Bueno chicos, son las 4 de la tarde. Estoy muy contenta porque el short que he publicado hoy está funcionando muy bien. Está teniendo, bueno, lleva ya 2000 visualizaciones. Me ha traído ya como más de 10 suscriptores. Lo he publicado hoy a las 8 de la mañana. No sé si la hora en la que publico los shorts influye en si el short va a ser más visto o menos visto, porque por ejemplo ese mismo vídeo en TikTok no ha tenido tanto éxito. No sé en qué se basan, pero bueno, también es un día aburrido, la verdad, para vosotros. Sigo con el vídeo, que por cierto, no es que esté trabajando en el vídeo desde que me visteis por la mañana hasta ahora. He comido, obviamente he hecho descansos. De hecho, yo la manera en la que trabajo es, trabajo no sé si media hora o una hora, y si veo que me he cansado, hago una pausa. Y es muy recomendable hacerlo así, porque si no te quemas. Y parece que estoy mucho rato trabajando, pero en realidad es que trabajo y me pongo a ver un vídeo o me pongo a hacer cualquier cosa. Y entonces, pues, como incluyo los descansos, pues parece que tardo más. Quizás para las 6, 7 lo tengo listo. Y cuando acabe, ahí ya me pondré a entrenar. Vale, el vídeo ya lo entregué sobre las 7 o algo así. Y ahora ya casi son las 8 y bueno, pues, como estáis viendo, voy a hacer un poco de ejercicio. Bueno, ya me he duchado. Tengo mucha hambre, así que me voy a hacer algo para comer. Después de eso voy a descansar un poco y a dormir. Y hasta el día siguiente. Comienza el fin de semana. He de deciros que me gustan mucho los fines de semana porque por lo general no me llegan tantos mensajes de trabajo, entonces como que voy un poco más a mi bola. Lo que voy a hacer esta mañana es limpiar un poco y después voy al gimnasio a las 10:30. Cierra a las 12, así que perfecto. Mientras llega esa hora voy a estar limpiando. Como veis ya me he puesto ropa de gimnasio y pues nada, vamos a limpiar. Bueno, ya estoy por casa. En el gimnasio he vuelto a hacer un poco de cardio. La verdad que lo que más me gusta del gimnasio es la cinta para correr. Si lo tuviera en casa, estaría todos los días corriendo. Porque con mi trabajo es estar todo día sentada. Necesito un poco más de movimiento. Y también he hecho un poco de brazos. 5 kilos es lo que puedo levantar. Pero bueno, en un futuro será más, estoy segura. Y pues nada, ahora voy a hacer la comida. Voy a hacer una sopa de pollo muy rica. Vais a ver que es muy fácil hacer una sopa de pollo.
Bueno, son casi las 6 de la tarde. He estado con un proyecto personal que no os lo puedo enseñar. Es un secreto hasta que lo haya terminado. Pero estoy grabando el proceso. Entonces, si sale bien, lo podréis ver. Y eso me hace mucha ilusión. ¿A qué me refiero con que salga bien? Bueno, es algo que no depende al 100% de mí. Ahí está lo complicado. Pero algo me dice que va a salir bien. Me va a llevar semanas, meses, no lo sé. Depende de mí, de lo que tarde en hacerlo. Y bueno, ya hay otra parte que no depende de mí, entonces tampoco sé cuánto va a tardar esa parte. Ahora voy a tomarme algo y después voy a corregir un vídeo que me han mandado cambios. No creo que sean muchos cambios. Comenzamos domingo, último día de la semana y último día del blog. Por cierto, no dije nada, pero ayer se publicó mi vídeo de 5 libros para empezar a leer a Agatha Christie. Me gusta mucho la comunidad que estoy creando porque estoy atrayendo gente que le gusta leer y gente que le gusta Agatha Christie. Y me encanta, porque claro, tienen los mismos gustos que yo, ¿no? Y me gusta que, aunque mis vídeos a veces tengan pocas visualizaciones, siempre hay alguien dándome las gracias o motivándome para hacer más vídeos. Y eso es más que suficiente para yo seguir publicando vídeos. No sé muy bien qué voy a hacer ahora. Creo que primero voy a hacer un short que quiero publicar hoy. Y luego por la tarde, después de comer o algo así, iré a un parque a leer para que me dé un poco el sol. Que es necesario que comience el domingo. Bueno, mi comida de hoy es merluza rebozada con arroz y gazpacho para beber. La verdad que es una comida muy simple, se puede acompañar con una salsa en caso de que te parezca un poco sosa. A mí me gusta así, la verdad. Bueno, chicos, me acabo de leer uno de los cuentos, el del pudín de Navidad, que es el primero. Y me ha gustado porque no es la típica historia de asesinato y encontrar al asesino, sino que es diferente, es muy original y no me esperaba que tomara ese camino o ese rumbo. Me ha gustado, la verdad. Sale Poirot en ese cuento. Creo que sale Poirot en todos los cuentos. Y nada, el siguiente es el de... A ver, que lo reviso. El misterio del cofre español. Pues nada, voy a esperar un poco más a que se vaya el sol y ya vuelvo a casa. Bueno, ya estoy por casa. La verdad que me encantaría tomar el sol desde el mismo balcón o desde la azotea, pero en el balcón nunca da el sol y en la azotea están de obras y está todo ahí patas para arriba. Me voy a duchar y no sé qué voy a hacer. No sé si me voy a poner a editar o otra cosa, no lo sé, la verdad. Vale, os cuento. Son casi las 9 de la noche. Casi nunca grabo a esta hora, pero hoy es una excepción porque es el último día del blog. ¿Qué he estado haciendo? Pues bueno, me he comido un bocadillo de chocolate mientras veía cosas en la tele que me gustaban. Me he puesto a ver más vídeos de YouTube ahí tú tranquilamente. Y ahora he estado editando el primer día del blog, el lunes. Dios mío, chicos, había grabado una hora. Nada, pero lo he estado resumiendo. Se ha quedado en 9 minutos. Muy contenta con cómo está quedando. La verdad que cuando lo grabas no te da esa impresión de cómo va a quedar el resultado final. Nunca he hecho una semana conmigo y esta es la primera vez que lo hago. Y la sensación que me ha dado durante toda esta semana es como si no estuviera grabando casi nada. Como si no estuviera grabando cosas interesantes o muy pocas cosas. Y claro, lo estoy viendo ahora en el programa de edición y solo el lunes ha quedado súper entretenido, al menos
para mí. Ha quedado, no sé, mejor de lo que me esperaba. Así que nada, no sé si voy a poner a editarme un poco el martes. No me puedo estar quieta, chicos, lo habéis visto. Yo siempre estoy haciendo cosas. De hecho, cuando la gente me ve sin hacer nada, piensan que me pasa algo. Piensan que estoy mala, me pasa algo, me duele algo. Porque como siempre me ven haciendo cosas, es que si no me aburro, chicos, tengo que hacer cosas. Y por aquí vamos a ir terminando este vlog. Espero de verdad que lo hayáis disfrutado mucho, que os hayáis entretenido de alguna manera. A mí me ha gustado mucho grabarlo, me lo he pasado muy bien y seguro que me lo paso muy bien también editándolo. Así que nada, muchas gracias por verme y nos vemos en próximos vídeos. Chao.